ιδιαίτερα, αλλά εσύ σε πλάτα και τη κόρα πάνω από την αδερφή που ήταν στα πρώτα σε παχαίρα, ή τα τσιμπέτα εσείς αγαπητοί με την αδερφή της παραδείγματος που ήταν παχαίρα, και τις παχαίρε ανεξάρτητα. Thank you.
solicitaron 30 de 26 y 20 de junio del Consejo de Navarra que se postula en contra de la revisión de FIU por causa de nulidad de la noche del acuerdo del 18 de diciembre de 2013 sobre funcionalización de trabajadores laborales que apoyó el Ayuntamiento y con el carácter vinculante del mismo. La propuesta de acuerdo sería por la mayoría que resulte, que tiene que ser, primero, que no procede la declaración de oficio de la nulidad del acuerdo del 18 de diciembre de 2013 sobre funcionalización de trabajadores laborales que apoyó el Ayuntamiento como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional de 2011-2014 del 26 de junio, que declaró la constitucionalidad que había fallado el 19 de 2013 del 19 de mayo para la apertura de un nuevo proceso de funcionalización en las administraciones públicas de Navarra, según lo que representa por el Consejo de Estados Unidos. Sobre este tema, se parece que no lo usan a lo mejor, pero lo que voy a decir lo mismo que dije la otra vez, lo que no entendemos nosotros es que unos funcionarios para ser funcionarios tienen que pasar, como se sabe, los tienen que hacer. Sin embargo, esto, el gobierno de Navarra coge, saca la ley con la norma esta, el Tribunal Constitucional dice que no es, que no es justo, que no es legal. Lo pedimos en el Ayuntamiento, no, o sea, contra esto no se puede pedir recurso, pregunto, antes de votar. Sí, todo. Sí. Ah, contra el Ayuntamiento no se puede ahora. No, es vinculante. Lo que se puede recurrir es el acuerdo del Ayuntamiento que se ha publicado. O sea, pero esto se puede echar para atrás. Nosotros vamos a parar con el superávit para seguir adelante. El Ayuntamiento ahora no puede adoptar otra cosa, es un informe vinculante. O sea, se tiene que hacer ya. Tiene que hacer otra cosa, es que cualquier interesado podría recurrir ese acuerdo del Ayuntamiento. O sea, un interesado que quiera sus puestos. Bueno, sí, o concejal, lo que quieras. Pero sí. ¿Es un algo o un grupo? ¿No? Sí. Pero digamos que los. Pero a través del Ayuntamiento, ¿no? ¿O cómo? Los recursos del Ayuntamiento se acaban aquí. O sea, como Ayuntamiento ya no podemos hacer nada más. Ahora sí, si alguien como interesado quiere recurrir a la sentencia, el acuerdo que el Ayuntamiento en su vida hizo para finalizar a estos empleados, lo puede hacer. ¿Un gasto institucional? O sea, yo sí, me doy cuenta de. O sea, el Ayuntamiento ya no tiene. Abogados militares, que es algo inconstitucional. No, seguimos adelante.
Bueno, por otro motivo no puede ser. No, bueno, lo dice con verdad, lo dice el informe este artículo, ¿no? O sea, es complicado explicar jurídicamente, es un tema. Al final, hay la sentencia del Tribunal Constitucional, si son o no son retroactivos. Está claro que en un procedimiento en el que todavía no hubiéramos tenido la fundamentación, por ejemplo, ahí se hubiera una sentencia del Tribunal Constitucional sin seguridad. Para el foco, porque son defectos pro futuro. A ver, ahora, el Consejo de Navarra en su informe viene a decir que no se está en este caso. No, no ya es que primero interpreta hacia un lado, hacia otro, con bastantes vueltas, y en este caso dice que no se está en el tribunal. Ahora puede, evidentemente, un tribunal podría hacer lo contrario. Bueno, eso es lo que había. El ayuntamiento, la vía que tenía es la revisión de oficio, pero con el informe de vinculante de este organismo. Si el organismo hubiera dicho que sí, tampoco se podía decir que no. Si dice que no, no se puede decir que sí, es vinculante. Ahí se acaban las competencias del ayuntamiento, pero para el informe individual, pues no. Es que, a mí me parece, después de leer la sentencia, podemos decir la actitud personal, lo supo, nosotros no tenemos nada contra los señores Nieto y Damián, o sea, pero había una legalidad. Yo como persona soy un respeto una postura absolutamente correcta hacia ellos. Pero no me parece que esto. Thank you.
pensar en una propia operación de interés público. Necesitaba un contrato en las mismas condiciones que la actual, hasta la finalización del curso 2016-2017, esto es hasta el 31 de agosto de 2017, la cual ha sido aceptada en el plazo por servicios educativos existenciales de Navarra, con la modificación que luego se señalará. Una vez debatido el asunto, el pleno acuerda con la mayoría resultante, primero, aprobar la prórroga del contrato en vigor para la gestión indirecta al servicio público del Centro de Educación Infantil de 0 a 3 años bajo 4 de carga con servicios educativos existenciales de Navarra, por las relaciones de interés público antes citadas, de conformidad con el artículo 5.1 de la ley foral del 6/2006 de 9 de junio de contratos públicos hasta la finalización del curso 2017-2017 del 31 de agosto de 2017. Segundo, manifestar a la citada empresa que el Ayuntamiento no toma en consideración el comentario incluido en el inciso final de su aceptación, por cuanto en consonancia con el acuerdo adoptado por el pleno de sesión del 30 de junio de los corrientes, no existe personal de la Escuela Infantil Alto Pato de la Carga, sino personal de la empresa adjudicataria que presta el servicio público objeto del contrato, por lo que dicha declaración carece de relevancia alguna a los efectos de la presente prórroga del contrato, sin que la contradicción que encierra la misma sea motivo suficiente para rechazar la aceptación de la prórroga a juicio del Ayuntamiento, al quedar suficientemente acreditada la voluntad de la sociedad. Esta pregunta es si se aprueba la prórroga del contrato para hasta el 31 de agosto del 2017, ¿qué diferencia o en qué circunstancias de diferencia había en el año 2015-16 al 16-17? Por lo que en las reuniones se habló el Ayuntamiento de la forma que estaban las trabajadoras y los niños, podemos tener problemas. Sin embargo, en el 16-17, si se aprueba esta prórroga, no tenemos ni problemas, o sea, estamos legales totales. Sin embargo, el año pasado no estábamos legales. No veo mucha diferencia. O sea, nosotros, como bien sabes, porque has participado en ello, hemos estado en un proceso de licitación. Entonces, el proceso de licitación se abrió y luego teníamos un informe de un personal educativo que nos aconsejaba el no hacer el cambio dentro del ciclo. Con lo cual, nosotros hemos pensado en prorrogar, como bien dice, hasta 2017. No, si eso, eso sí, claro, si eso es lo que he dicho, el problema. Se dio conclusiones en la primera sesión de los grupos. Yo, la conclusión que sacaba yo era como que se licitaba lo de 0 a 3 años o 4, vamos a llamarle, era por la cuestión de que no estaba, parecía, daba la sensación como que no estaban legales, o sea que si pasaba algo a un niño o algo de eso, con el Ayuntamiento, parecía como que nos lo íbamos a cargar. Sin embargo, van a estar las mismas personas de la misma forma en el año 16-17. Hay un contrato, antes no había contrato. O sea, el problema, para enterarnos bien, el problema era que no estaba firmado un contrato, ¿no? Hay un contrato, el último contrato que desde 2003-2004 no existía ningún tipo de compromiso. Ahora hemos sacado, como bien sabes, la licitación y la prórroga. Hemos firmado un contrato de prórroga con la empresa.
esto de alguna forma es, antes se usaba por la otra, hay que, como que se ha hablado una universidad, entonces ahora esto hay que aprobarlo, ¿no? Dejándolo así, para prórroga de eso. Si ya para lo que hemos hecho hasta ahora. Eso. Yeah.
hemos, sí, los escritos del punto número 9 los hemos entregado un documento sobre las obras de ampliación del centro del primer ciclo de educación infantil de 3 años y es para la aprobación de una modificación presupuestaria. Inicialmente, esta ampliación la hemos metido en una partida de la de. Hasta ahora cubríamos, yo primero cubríamos, luego cubríamos un poco.
si se va a abrir otro módulo de cero a un año, yo creo que todo el mundo lo sabemos. El tema no es de saber o no saber, de hacer o no hacer. Yo creo que de hacerlo o no hacerlo puede haber gente que esté en contra o no esté en contra. Aquí la discusión y lo poco que nos llegue el escrito fuera del orden del día. La obra de ampliación del centro del primer ciclo de educación infantil con un presupuesto de 38.564. El fondo, yo creo que es este. El fondo es que lleva haciéndose esa obra, tengo dudas, que la anterior sesión ya estaba en obra, o por lo menos la idea ya estaba hecha. Que nos enteremos corriendo deprisa por un presupuesto que hay que ponerlo, que hay que, no sé cómo decir, aprobación inicial, una modificación presupuestaria, por nuestro grupo, por mí, por la obra, tampoco. Es el hecho, en fin, que como concejal te enteres de que van a hacer una obra de 0 a 3 años o de 0 a tanto fuera del ayuntamiento, pues no me parece, poco hecho. Que cuando vamos a aprobar o vamos a dar el visto bueno a una obra de un vecino que nos lleve el presupuesto, nos lleve los planos, nos lleve cosas, que no tengamos ningún grupo, por lo menos el nuestro no tenemos, por lo menos un croquis de cómo se va a quedar, qué se va a hacer, qué se va a gastar ese dinero. Que no vamos a, que no, yo quiero que quede bien claro, no tenemos nada en contra del dinero que se va a gastar, sino de la forma y el modo que se ha realizado. No lo vemos lógico, nosotros no lo vemos lógico, falta información completamente. Cuando una obra lleva casi un mes o más, que ahora de prisa y corriendo tengamos que aprobar esto en una sesión, no nos parece a nosotros. Pero la obra se empezó, creo, el día 17 de julio, que es cuando se de un mes nada, de más de un mes menos. La obra se empezó, la batería, fue en continuo que tenía que cerrar, el 17 de julio. Con lo cual llevamos, no sé, 12 días de obras. No llega a 2 semanas de obras literales, porque no podíamos empezar las obras sin haber cerrado la escuela infantil. ¿Con la arquitecta cuánto tiempo llevabas hablando preparando? Con la arquitecta yo, con los croquis. Con la arquitecta, un croquis que no pedí con gran cosa. Con la arquitecta, como con todo, llevo mucho tiempo hablando. Pero como hasta última hora han salido bajantes de los pisos de arriba que molestaban, puertas que igual habría que abrir o no abrirlas, si hacíamos toda la obra o hacíamos solo la mitad de la obra para pasar a la inspección de... Entonces, todavía no hay nada, y después la arquitecta se fue de vacaciones. Que hasta última hora, no, ya sabrás, porque hay gente en tu grupo que el plano lo adquirió hace una semana. Gente en tu grupo que tiene el plano. ¿El grupo que tiene el plano? ¿Qué? ¿De la historia? No, de tu grupo, no, tu grupo sois 10 o 12. Yo creo que en el ayuntamiento estamos los 3. Que el grupo no tenga. Hombre, esto ya es un cachondeo, mira. Bueno, perdón, mira, vamos a ser un poquito más serios. Yo estoy de suerte, un poquito más serios. Pero vamos a ser un poquito más serios. Si ya es que es interesante, por otros motivos, porque hay gente contratada, o sea, se ha llegado a contratos. Perdona. Si hubieses querido, o sea, a mí tú no me has pedido información, porque no me la has pedido. Vale. No te tenemos que pedir la información. Que la tienes que dar, ¿no? Que la tienes que dar. Tú dices que te la tengo que dar. Que la tienes que dar. Yo digo que la tienes que pedir. Yo no tengo nada. Y demostrar interés por la respuesta. ¿Interés? ¿Interés?
Ah, no, para nada, que tiene que ensayar el concurso. No, hay según qué obras como la que va a pesar. O sea, una cosa tiene que ensayar el concurso, la otra no tiene que ensayar el concurso. No, es que no te equivoques. Creo que esto así, así está de producir. Cada cual aquí, cada cual aquí es un niño. Bueno, pues sí. Bueno, la vuestra es respetable y igual que la nuestra. Antonio, mira, Carlos, creo y siempre y espero que el día que, por mi parte por lo menos, le pase a faltar respeto y respetable, que lo manifiestes. Porque cuando una persona, al estar hablando de entrar en un tema, igual se le va y no eso. Yo no quisiera faltar respeto a nadie. Pero no me vale, como grupo, ni dentro. Yo, sinceramente, yo, ¿cómo voy a ir a preguntarte por una obra que yo no sé si la vas a hacer, no la vas a hacer, si la tenéis hablada, no la tenéis hablada? Si yo no te estoy diciendo que me tengas que decir no, pero si me das este escrito para poder aprobar una modificación presupuestaria, que por lo menos, hombre, que tenga lo de la obra, Miguel, no es mínimo. Tú has preguntado aquí por obras que has visto en el pueblo. Tú has preguntado de licencia, de no sé qué, a qué modo de trabajar. ¿Qué modo de trabajar? Tú ves que se abre un agujero, un solo agujero, que puedes interesarte atendiendo, no esperar al pleno para trabajar. Tú me llamas porque seguro que puedes tener mi teléfono, o sea, podemos estar juntos o con Javier, o sea, y me preguntas qué se está haciendo ahí, y yo te doy la explicación. Si no preguntas, Antonio. Perdona, yo no llevo ahora al pleno para hacer una pregunta. Sí, no, señor. Hay diferencias, bueno, pues vamos a decir, mira, hay
¿sabes? El ayuntamiento es dar información, pero también recibir. Eso tampoco va a cambiar nada. Eso tampoco va a cambiar nada. Seis. Votos en contra.
pasamos al punto número 10. Son comunicados otros asuntos, acuerdos que procedan. En el punto 10.1, pasa a la presentación del programa de fiestas patronales 2016, que sobre el cual ha sido la semana pasada. Gracias.
más todos los colegas, las sesiones. Párrafo, si no lo tomo mal. ¿Entrevistas? ¿Entrevistas?